La embarcación tipo Metrera, de nombre Gema 4, sufrió avería en sus motores, quedando a la deriva a 40 kilómetros de la última boya saliendo de la bahía de Buenaventura. Esa embarcación al parecer tuvo novedades con la maquinaria, con el motor, motivo por el cual quedó a la deriva. Los tripulantes de la embarcación llevaban varias horas a la deriva sin poder comunicarse, dado a que no contaban con ningún equipo que les permitiera dar aviso de su situación. Encontramos efectivamente a dos personas oriundas de Juan Chaco, un mayor de 54 años y un joven de 22 años, los cuales fueron transportados hasta el sector de Juan Chaco. Estas dos personas fueron valoradas físicamente por médicos, encontrándose en perfecto estado. Bueno, ellos manifestaron que tuvieron novedades con la maquinaria. Sin embargo, el estado de salud de ellos era muy bueno, no tuvieron ninguna situación especial referente a salud ni nada por el estilo. Y fueron acercados hacia Juan Chaco, que es el lugar donde ellos habitan sin ningún problema de salud. Ante este caso, se le recomienda nuevamente a los pescadores y lancheros que transitan por las aguas del Pacífico colombiano tener las mínimas medidas de seguridad, entre ellas un medio de comunicación para dar aviso en caso de naufragio u otra situación.